¿Listo para transformar radicalmente tus finanzas y asegurar un futuro próspero? Te invito a un viaje hacia el dominio de tus hábitos financieros, donde cada paso te acercará más a la libertad económica que tanto anhelas. Aquí encontrarás una guía detallada y fácil de entender que te permitirá tomar el control de tu dinero y construir una base financiera sólida. No te pierdas esta oportunidad de cambiar tu vida en solo 9 minutos. El desafío financiero al que se enfrentan muchas personas es más que un simple inconveniente. Es una barrera que les impide alcanzar sus sueños y aspiraciones. La raíz de este problema suele ser la falta de educación financiera y la presencia de malos hábitos que conducen a una gestión desordenada del dinero. El gasto impulsivo, la falta de ahorro y el endeudamiento excesivo son solo algunos de los síntomas de este problema más amplio. La ausencia de un presupuesto claro y la falta de planificación financiera adecuada hacen que muchas personas vivan al día, sin una visión a largo plazo de sus finanzas. Esto puede llevar a situaciones de estrés, ansiedad y, en casos extremos, a la bancarrota. Además, las dificultades financieras no solo afectan el bienestar económico de las personas, sino también su salud mental y emocional, así como sus relaciones personales. Sin embargo, la buena noticia es que existe una solución para este problema financiero común. A continuación, te presento una guía detallada para mejorar tus hábitos financieros y construir un futuro sólido. Educación financiera detallada. La educación financiera es la base de una gestión financiera exitosa. Profundicemos en algunos conceptos clave que debes comprender para mejorar tu comprensión financiera. Interés compuesto. El interés compuesto es una fuerza poderosa que puede trabajar a tu favor o en tu contra, dependiendo de cómo lo utilices. En términos simples, el interés compuesto es cuando ganas intereses sobre tus intereses. Por ejemplo, si tienes una inversión que genera un 5% de interés anual, no solo ganarás interés sobre tu capital inicial, sino también sobre los intereses acumulados anteriormente. Diversificación. La diversificación es una estrategia clave para reducir el riesgo en tu cartera de inversiones. En lugar de poner todos tus huevos en una sola canasta, diversificar implica distribuir tus inversiones en diferentes clases de activos, sectores industriales y regiones geográficas. Esto ayuda a mitigar el impacto negativo de eventos adversos en una sola área de tu cartera. Análisis fundamental versus técnico. Estas son dos escuelas de pensamiento diferentes cuando se trata de evaluar inversiones. El análisis fundamental implica examinar los fundamentos financieros de una empresa, como sus ingresos, ganancias, deudas y perspectivas de crecimiento, para determinar su valor intrínseco. Por otro lado, el análisis técnico se basa en el estudio de gráficos de precios y patrones históricos para predecir movimientos futuros del mercado. Planificación fiscal. La planificación fiscal es crucial para minimizar la cantidad de impuestos que pagas y maximizar tus ingresos netos. Esto implica aprovechar al máximo las deducciones fiscales, contribuir a cuentas de jubilación con beneficios fiscales y planificar estratégicamente tus transacciones financieras para minimizar las obligaciones fiscales. Seguros. Los seguros son una herramienta importante para proteger tus activos y mitigar riesgos financieros. Esto puede incluir seguros de vida, seguros de salud, seguros de automóviles, seguros de hogar, seguros de discapacidad y más. Al elegir pólizas de seguros, es importante comprender los diferentes tipos de coberturas, deducibles, primas y exclusiones para garantizar que estés adecuadamente protegido. Gestión del riesgo. La gestión del riesgo implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros que enfrentas. Esto puede incluir riesgos de mercado, riesgos crediticios, riesgos operativos, riesgos legales y más. Una sólida gestión del riesgo te ayuda a proteger tu patrimonio y a mantener la estabilidad financiera incluso en tiempos de incertidumbre económica. A medida que profundizas en estos conceptos y estrategias, te equipas con el conocimiento necesario para tomar decisiones financieras más informadas y efectivas. Presupuesto detallado. El presupuesto es una herramienta fundamental para gestionar tus finanzas de manera efectiva. Aquí hay algunas áreas clave en las que puedes profundizar para mejorar tu presupuesto. Gastos fijos versus variables.
Es importante distinguir entre gastos fijos, que permanecen constantes mes a mes, como el alquiler o la hipoteca, y gastos variables, que pueden fluctuar, como comestibles o entretenimiento. Al identificar y categorizar tus gastos de esta manera, puedes tener una mejor comprensión de tus necesidades financieras básicas y áreas donde puedes ajustar tu presupuesto según sea necesario. Priorización de gastos. Al priorizar tus gastos, puedes asegurarte de asignar tus recursos financieros de manera eficiente. Considera tus necesidades y objetivos financieros a corto y largo plazo al decidir en qué gastar tu dinero. Por ejemplo, priorizar el pago de deudas de alto interés o la contribución a un fondo de emergencia sobre gastos discrecionales puede ayudarte a alcanzar tus metas financieras más rápidamente. Monitoreo y ajuste. Un presupuesto efectivo no es estático. Debe ser revisado y ajustado regularmente para mantenerse relevante. Utiliza herramientas como aplicaciones de presupuesto o hojas de cálculo para realizar un seguimiento de tus ingresos y gastos. Y revisa tu presupuesto periódicamente para identificar áreas donde puedes hacer recortes o mejoras. Planificación a largo plazo. Además de cubrir tus gastos mensuales, tu presupuesto también debería incluir provisiones para metas financieras a largo plazo, como la compra de una casa, la educación universitaria de tus hijos o la jubilación. Al planificar con anticipación y establecer objetivos claros, puedes crear un plan financiero integral que te guíe hacia la realización de tus sueños y aspiraciones. Al profundizar en la elaboración y gestión de un presupuesto detallado, te empoderas para tomar el control de tus finanzas y trabajar hacia una mayor estabilidad financiera. Ahorro inteligente. El ahorro inteligente es fundamental para construir riqueza y seguridad financiera a lo largo del tiempo. Aquí hay algunas estrategias adicionales para maximizar tus esfuerzos de ahorro. Automatización de ahorros. Configura transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros designada o a una cuenta de inversión. Esto te permite pagar primero a ti mismo y asegurarte de que estás destinando una parte de tus ingresos a tus objetivos de ahorro antes de gastar en otras cosas. Establecimiento de metas de ahorro. Define metas de ahorro claras y alcanzables que te motiven a ahorrar de manera regular. Ya sea que estés ahorrando para un fondo de emergencia, unas vacaciones, una compra importante o la jubilación, tener objetivos específicos te ayuda a mantenerte enfocado y comprometido con tus hábitos de ahorro. Minimización de gastos innecesarios. Revisa tus gastos mensuales y busca áreas donde puedas reducir costos. Esto podría incluir cancelar suscripciones que no utilizas, recortar gastos de entretenimiento o comer fuera con menos frecuencia. Cada pequeño ahorro acumulado puede sumar a lo largo del tiempo y aumentar tu capacidad para ahorrar más. Maximización de ingresos adicionales. Además de reducir gastos, considera maneras de aumentar tus ingresos. Esto podría implicar buscar oportunidades de trabajo adicional, iniciar un negocio secundario, monetizar un pasatiempo o habilidad, o invertir en activos que generen ingresos pasivos, como bienes raíces o dividendos de acciones. Al adoptar estas estrategias y enfoques adicionales para el ahorro inteligente, puedes fortalecer tu posición financiera y trabajar hacia tus metas con mayor rapidez y eficacia. Inversión sabia. La inversión sabia es clave para hacer crecer tu patrimonio a lo largo del tiempo y alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo. A continuación, se detallan algunas consideraciones adicionales al momento de invertir. Horizonte temporal y tolerancia al riesgo. Antes de invertir, es importante determinar tu horizonte temporal y tu tolerancia al riesgo. Tu horizonte temporal se refiere al periodo durante el cual planeas mantener tus inversiones antes de necesitar acceder a los fondos. Tu tolerancia al riesgo, por otro lado, se refiere a tu disposición a soportar la volatilidad del mercado y la posibilidad de pérdidas temporales en tu cartera. Con una comprensión más profunda y detallada de estos pilares financieros clave, estarás mejor equipado para tomar decisiones financieras informadas y trabajar hacia una mayor seguridad y bienestar económico. Recuerda que mejorar tus hábitos financieros requiere tiempo, esfuerzo y compromiso, pero los beneficios a largo plazo de una gestión financiera sólida y prudente valen la pena el esfuerzo invertido. Adelante y comienza tu viaje hacia una vida financiera más saludable y próspera.
Esperemos que te haya gustado el video, y si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras tus comentarios, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo. Así recomienda nuestros videos a más gente, nos des un like y actives la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.